tú lo estás haciendo mal. Y la gente respetaba al profeta, pero cuando Daniel no está, los enemigos se aprovechan. Inmediatamente decidieron hacer una estatua. Se invitó a todo el mundo para adorar la misma. La gente estaba lista, todo estaba preparado, el protocolo estaba ya a punto de comenzar. Inmediatamente se levanta el rey y dice: aquí al sonido del tamboril, la trompeta, la zampoña y de los más, de los demás instrumentos de música, todos se van a arrodillar y van a adorar la estatua que yo he edificado. ¿Saben lo que pasó? Sonaron los instrumentos, los miles se tiraron de rodillas, pero allí estaba Satrán, Mesach y Abednego de pie, porque ellos no adoraban a dioses falsos. El Dios de Satrán, Mesach y Abednego tenía boca y hablaba, tenía ojos y miraba, tenía manos y tocaba. Oiga, hermano, sonaron los instrumentos. Y ellos se quedaron de pie. Inmediatamente aparecieron los averiguados, los presentados, decimos en Puerto Rico. Los sapuringos, le dicen en Colombia y en otros países los metiches, que siempre se están metiendo en asuntos que no le corresponde. Saben que en la vida hay gente averiguada, ¿sí o no? Miren del lado y dígale: van a hablar de ti que eres un averiguado, siempre pendiente a la vida de otro, y no te preocupas por tu propia vida. Que siempre estamos cuidando las hijas de otro y no cuidamos nuestras hijas. Que siempre estamos pendientes al marido de otra y no velamos nuestro propio marido. En la vida tú tienes un millón de problemas. Olvídate de la gente y busca a Dios. Cambia tú. Santifícate tú y que de los demás se encargue Dios. Hay gente que le encanta mirar lo que no le corresponde. Y allá los averiguados vieron el chisme del momento. En Puerto Rico hubieran dicho: el chisme bueno para la condesa. Inmediatamente llamaron y le dijeron: rey, allá está Satrán, Mesach y Abednego, y ellos no quieren adorar tu estatua, y ellos no te respetan, y menos ellos adoran tus dioses. El rey los mandó a buscar, y miren que el rey sabía que los estaba acusando injustamente. Porque el rey nunca le dijo que ustedes no me respetan. Él sabía que ellos le respetaban. La única acusación que podía mantenerse era la acusación de que no quisieron adorar la estatua. Y le dice a Satrán, Mesach y Abednego: ¿qué van a hacer? ¿Están dispuestos a morir o están dispuestos a adorar mi estatua? Y saben lo que ellos le dijeron: de ese asunto no te tenemos que responder nada. Y a veces así tú tienes que decirle al diablo: ese problema no te lo voy a contar, esa dificultad no te la voy a declarar, porque yo sé la experiencia que he tenido con Dios. De ese asunto yo no tengo ni que contestar. Cuando tú no sepas qué hacer, no contestes, pregunta. Cuando alguien te diga qué vas a hacer con la persona, no te apures. De ese asunto yo no te tengo ni que contestar, porque todo yo se lo he dejado en las manos del Señor. Le entregaron todo al Señor. Y el rey molesto le dijo: nuevamente los instrumentos van a sonar. Les garantizo que si no se postran, van a terminar en el horno de fuego. Y ahí es que uno de ellos le dijo: tenemos un Dios que nos puede librar, pero aunque Dios no nos libre como quiera, tu estatua no vamos a adorar. Y a veces usted tiene que decirle a la gente: yo no sé si Dios me va a librar o no, pero algo te garantizo, que yo no reniego mi fe, yo no dejo la iglesia, ni abandono mi experiencia pentecostal. Oiga, el rey se molestó y mandó a calentar el horno 7 veces más. Llamó a los hombres fuertes del pueblo y le dijo: empáquenme a esos 3 muchachos y quiero que los lancen en el fuego para que se quemen.
Y miren lo que se atreve a decir Nabucodonosor: ¿qué Dios habrá que les pueda liberar de mi mano? El Dios mío, tú no lo puedes retar, porque todo aquel que ha retado a Dios se ha buscado problemas serios. Todo aquel que ha dicho que no hay Dios que lo detenga, oiga, Dios lo detiene. Si Dios te quiere detener, solo tiene que poner los dos dedos de su mano sobre tu nariz y se te acaba la vida, porque Dios es el que la da y Dios es el que la quita. Nabucodonosor, un día Alejandro el Grande, un día Simón Bolívar, un día Napoleón Bonaparte, un día el mismo diablo y el infierno tendrán que reconocer que Jesucristo es el Señor. ¡Santo mi Dios! Mírenme en esos muchachos y ya casi me callo. Los que llevaban los muchachos no llegaron ni al horno, porque había tanto fuego que las llamas salieron y los mataron. Pero Sadrán, Mesaque y Abednego cayeron dentro del horno mientras los soldados se achicharraban. Si hubieran sido mexicanos, hubieran dicho: están trillando como chicharrón en aceite. Pero ya estaban Shadrach, Meshach y Abednego. Y algo que yo te quiero decir es que Dios se antepone a las situaciones. Antes que te tiren al horno, Dios te espera adentro. Antes que te ataquen, ya Dios tiene tu defensa. Antes que la puerta se cierre, ya Dios tiene una ventana abierta. Antes que te boten del trabajo, ya Dios te da uno nuevo. Antes que te saquen del apartamento, ya Dios tiene uno nuevo para ti. Cayeron adentro. Y ahí estaba ya el Señor inventando el sistema de sprint. Dios mismo se encargó de tirar el agua en el lugar. Y ahí estaba Sadrán, Mesaque y Abednego. Y vino el Señor y le dijo: mire ese muchacho. Y empezó a tumbar cuerdas, empezó a cortar soga. Y le dijo: ¿cómo se siente? Sadrán se estiró y dijo: me siento chévere. Allá Abednego levantó las manos y dijo: yo tengo ganas de danzar para el Dios del cielo. Oiga, Sadrán le decía: ¿y tú, Mesaque, qué vas a hacer? Y Mesaque decía: tengo ganas de empezar a correr, porque aquí hay liberación de Dios. El fuego se acaba, la llama no te quema, esa llama no puede arder en ti, porque Dios está contigo. El cuarto personaje ha llegado, no es hecho tres. ¿Cómo es posible que este día que yo veo uno más? Yo cuento a Sadrán, yo cuento a Mesaque, yo cuento a Abednego, pero veo uno cuarto. Y ese cuarto es como hijo de dioses. Y él está aquí en esta tarde, está aquí para liberarte, él está aquí para ayudarte. No te quemas ni te mueres. No te quemas ni te mueres. Alguien más que necesite esta oración, aprovechate. Ven corriendo y dígale al Señor: hoy yo no me voy a quemar, la prueba no me va a acabar, la dificultad no me va a matar, el problema no me va a terminar. Yo no me quemo, yo no me quemo ni me muero. Ese problema se va a acabar, esa dificultad va a terminar. Dios va a controlar las llamas de fuego.
quemar, no, no, no. Tú no te quemas, no te quemas, no te quemas. Empieza a declararlo, no me quemo, yo no me quemo. El fuego no me acaba, mi vida sigue. Hoy voy a tener una experiencia de liberación de parte del Señor. Porque mi vida no se acaba, el problema no me termina. No te quemas, ni te mueres. Tú no te quemas, ni te mueres. Una bachata la bacana. No te quemas, ni te mueres.